Vimos un anticipo de las imágenes recién, ¿no? Está. Había uno de blanco ahí que no se sabe. Estamos viendo ahí. Vos, ustedes fíjense, esas imágenes. Sí. Todo ese grupo es el grupo de Loma de Zamora o la barra que se referencia básicamente en Liceo. ¿Se están fijando la hora? 14:28. Son 35 minutos antes de la balacera. La policía está filmando esto. El partido empezaba a las 6:30 de la tarde. Ahí agarran a una persona que está con un fierro en la mano, que es una de las puntas con las que van a clavar a otra persona. Esa persona... Perdóname, flaco. Sí. ¿No saben que hay cámara de seguridad? Yo creo que no les importa, porque vos fíjate que esa persona está armando el arma. Hay desde las 35 minutos antes que se arme la balacera. Está todo ese grupo ahí. Están agarrando todo. La policía los está filmando y no van a detener a nadie. Esa persona que armó el arma, que lo ven ahí, que está apuntando, es el loco Fabián, que es uno de los históricos, ese que está con lentes, ¿eh? Es un histórico de la época del abuelo y que junto con el gordo Beto se encargaba de los bombos. Ese que están viendo ahora, que se está agarrando el gorro de lana, fue patobica de la Hiena Barrios durante el juicio que tuvo la Hiena Barrios cuando atropelló y mató a una persona en Mar del Plata. La policía lo puede sacar en 2 minutos. Digo, esto que yo estoy mostrando, la policía lo tiene. Me llama la atención que todavía no hayan hecho los comparativos de imágenes o que todavía no hayan dado a la justicia quiénes son cada uno de estos. Es obvio, a los 300 no vamos a reconocer, pero yo en las imágenes reconocí 8. La policía, si yo reconocí 8, debe conocer 80 mínimo. Claro. Ahí estamos viendo imágenes. Fíjense, ahí va corriendo la gente, se va agrupando. ¿Se va agrupando alrededor de quién? Del que va a dirigir todo. A ver, alguien que da instrucciones. ¿Qué es el que da instrucciones? Ahí está. Está con un casco. Ahí se levanta el casco. Esa persona es la que, según la policía, es Rafael Diceo. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué Rafael Diceo tiene la nariz de boxeador y prominente? Muy parecida a la de Rafael Diceo. Ahí le bajan los cascos, hay alguien que dice, tarado, te están viendo. Parece ser más bajo de lo que es Rafael Diceo, ¿no? Parece tener, para a mí, modesto entender, es bastante más bajo que Rafael Diceo, ahí está dando todas las órdenes. Pero bueno, siempre digo lo mismo, no es tan importante lo que ¿tiene un chaleco antibala o qué? No lo que y hacía frío ese día, con lo cual la gente se ve que se ponía mucho chaleco y se ponían ahora, todo lo que tenía. El gesto de que le bajan el casco es una clara evidencia de que saben que están siendo filmados. Ahí pasa gendarmería, estamos todavía a 20 minutos de que sucedan los hechos, pasa gendarmería. El gesto de que le bajan que el no casco. Le llama la atención, por ejemplo, así con caras cubiertas. A ver si están viendo, a eso que está ahí atrás, son los de guardia de infantería, los están viendo ahí atrás, en la otra calle. ¿A ustedes no les parece insólito? Es decir, sabían que iba a haber algo, porque tenemos mucha guardia de infantería, tenemos mucha gendarmería. Esa gente está con palo. A 4 horas. Claramente. Sí, no es quebracho, justamente. Está con lanzas. Que eran renguitos. Nadie va a hacer un operativo. Nadie va, digo, no los encapsulan para ver quién tiene esas armas, a ver quiénes son, para pararlo, para que no se enfrenten. Es decididamente increíble. En esas imágenes... Ahora están, se van todos más lejos del estadio. Sí, están yendo más hacia allá, como arengando, para ir en busca del otro grupo, que recordemos, el otro grupo también viene con acompañamiento policial. El otro es el famoso van a la cancha con vean ese auto, policial. Ese auto es muy importante, vean ese auto. Ese auto es un Ford Focus gris. Ahora vamos a ver la chapa. La chapa de ese Ford Focus gris la vamos a tener en primera HSK. 135, ¿la ven? Pasadito. Bueno, de ese auto hay 2 evidencias. La primera es que en un momento más lo vamos a ver como todos los barras se agarran alrededor de ese auto y empiezan a sacar cosas adentro. Según la policía, sacan armas. Habrá que ver, yo no veo armas, pero se ve que sacan cosas. Ese auto es el mismo que dice la gente de Santoyani, que traen al muerto, que es Ángel Díaz, alias Feco, histórico del grupo de Diceo, de ese auto. Ese auto está a nombre de José Medina, que es de Capital Federal. Les voy a contar un poco más del auto, pero sigan ese muchacho. Ese muchacho tiene algo en... ¿Lo ven? Tiene algo en la campera. Va con la mano metida adentro de la campera. Síganlo, no pierdan de vista lo que hace este muchacho, porque esto es antes de la balacera. Me llama la atención que esté todo filmado y la policía no haya hecho nada. Sigue con la mano adentro. No, tomen el detalle que muchos tienen camperón Adidas de la selección. Sí. No se olviden que la barra de Loma fue la que fue al Mundial de Sudáfrica. ¿Lo ven? Sigue mirando y ahora en instantes más van a ver qué es lo que tenía guardado en su bolsillo. Dicen, ahí no se va a ver nada. No, esperen que ahí viene un zoom muy cerquita y ahí va a sacar una hermosa arma que yo no logro ver de acá si es 45, 9, ahí está. ¿La ven? Sí, sí. Esto fue antes del tiroteo, está filmado. ¿No les parece sugestivo que esto sea casi 10 minutos antes? Del tiroteo y nadie haya encapsulado. ¿De dónde iba solo?
a dónde va solo y probablemente, pues aparta, aparta, probablemente, ¿no?, le hayan dado la orden de ir a ver del otro lado, a, desde la otra calle vos ves la distancia de dónde está el otro grupo, porque el otro grupo viene en diagonal caminando.